el sistema de educación superior en Chile se propuso hace años atrás la meta de crecer su oferta de matrícula, de acceso a la universidad. Y entonces todos los esfuerzos fueron dirigidos a ampliar la población estudiantil que llega a la universidad superior, a la educación superior. Entonces, desde mirados desde ese punto de vista, el sistema evolucionó desde, en un periodo de más o menos 10 años, de una cifra del orden de los 200.000 alumnos a cerca de 1 millón. A ver, nosotros de partida como principio no ponemos el sistema crediticio como mecanismo de financiar a los estudiantes para ingresar a la educación superior. Nosotros creemos que hoy día, como entendemos la educación que es un derecho social y que es universal para todos, no tenemos por qué endeudarnos para poder comprar una educación, por así decirlo, ¿ya? Salen de la universidad y se encuentran con que tienen, muchos de ellos, un título de dudosa calidad. Y no solamente eso, tienen una deuda. La banca privada, esto genera una situación inmanejable. Yo creo que en la base de esta movilización estudiantil, en los estudiantes universitarios, está ese problema. El error está en no o dejar abandonar las instituciones públicas y desfinanciarlas paulatinamente. Ya nosotros, para cualquier país que pretenda ser desarrollado, en términos culturales, económicos, políticos, requiere de una institucionalidad, educación pública, sostenible en el tiempo, que se vaya desarrollando y que sea garantizada por el Estado. Si no, ¿de dónde vamos a sacar profesionales técnicos, intelectuales con conciencia crítica, con responsabilidad social, etcétera? Cuando observo en Brasil una expansión masiva de la educación superior, creo que el elemento más sacrificado es la calidad, ¿eh? Porque muchas de esas instituciones reciben muchas veces el título de universidad, pero todavía no lo son universidad en el sentido exacto del término. Es decir, ¿qué es la universidad? Donde realiza la investigación, la enseñanza y la extensión, ¿no? Y muchas de esas universidades realizan alguna de esas modalidades solamente en el papel, ¿eh? En la práctica no la realizan, en especial cuando decimos a respecto de la investigación. Pero no sé si hablo en la secuencia, pero tengo muchas dificultades muchas veces en lidar con eso. Una vez que muchos alumnos matriculados en la modalidad del ProUni se encuentran matriculados en las peores universidades privadas que tenemos, que no son exactamente universidades, son escuelas, son instituciones aisladas. Por supuesto que hay buenas escuelas también, buenas universidades, pero no es la mayoría de las matrículas que concentran esos alumnos. Y tampoco la modalidad de educación a distancia puede ser un modelo que creo que sería aceptable para la buena formación de los alumnos. En Colombia, en 1992, el gobierno nacional radicó y sancionó la Ley 30. 18 años después, se está reformando la Ley 30, buscando adaptarla a las nuevas condiciones sociales, políticas y económicas de Colombia. La financiación, eje principal del debate, se apoya en la incorporación de nuevos modelos, como la designación de la función de financiar la educación a empresas privadas o a universidades con ánimo de lucro. Esta coyuntura abre la discusión sobre quién debe asumir la responsabilidad de la educación en Colombia. La propuesta que se está planteando desde el Gobierno Nacional entra a contemplar una serie de modificaciones sustanciales frente al esquema de financiamiento que estaba planteado en la Ley 30 en sus artículos 86 y 87 y que es bueno señalarlo, fueron formulados para un sistema universitario que no tenía mayores perspectivas de desarrollo y en esa medida los presupuestos que hoy constituyen, entre otras, siguen constituyendo, entre otras cosas, la base presupuestal fundamental de las universidades del Estado, fueron concebidos para
el mantenimiento de un sistema universitario estatal tal y como se encontraba al momento de expedición de la ley. Los recursos del artículo 87 que se suponía iban a incrementar la base presupuestal, con el acumulado del tiempo ni siquiera resultaron suficientes para financiar los recursos que se requerían para cubrir una serie de necesidades derivadas del desarrollo de la Ley 30. Los aportes de la Nación a las universidades están regulados por la Ley 30, que dicen que siempre será, en términos reales, igual al anterior, más un tercio del crecimiento del PIB. Como el crecimiento del PIB en los últimos años ha sido alrededor del, históricamente, como de un 4%, eso quiere decir que en promedio se ha crecido en términos reales 1,5%. Sin embargo, las universidades necesitan mucho más recursos. Como pudimos ver en la presentación y está en el texto, la universidad, la canasta de bienes que compra la universidad crece más rápido que la canasta de bienes que compran las personas. El modelo de financiación que se propone en el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992 básicamente es un modelo que es la continuación y profundización del modelo que se impuso cuando se planteó la ley. Y es un modelo dual en el cual una parte de los recursos se asigna directamente a las universidades de acuerdo con el histórico de asignación de transferencias del Estado a las universidades, y otra parte se asigna mediante el sistema de los indicadores. Este modelo lo que hace es profundizar en la aplicación de indicadores para la distribución de recursos. Este modelo ha sido aplicado durante 18 años de vigencia de la Ley 30 y ha conducido a que el Estado cada vez sea menos, en términos proporcionales, lo que aporta para el presupuesto de las universidades. No hay ningún problema en que usted financie, pero no puede financiar por debajo del costo del dinero, porque puede ser llamativo y todo, pero tiene el problema de que después usted no tiene, pierde los fondos, que se descapitaliza. Entonces, por esa razón, no tiene, sería muy, muy bien si usted puede decir, bueno, vamos a financiar, por ejemplo, un caso alternativo, vamos a financiar las universidades a través de créditos, pero los créditos tienen mucho más bajos que el crédito comercial, por supuesto. ¿Por qué? Porque es una inversión social. El que se va a ganar la educación, como decíamos, no es solo una rentabilidad privada, tiene una rentabilidad social. Entonces, usted sí lo puede pagar. Y desde ese punto de vista, una persona que está ya en la universidad o que entra a la universidad podría pagar con dos condiciones, que son las que debería acompañar el Estado, de que haya la posibilidad de empleo y que ese empleo sea remunerado al menos para lo que usted necesita, ¿sí? Lo que usted necesita como para poder pagar el crédito y vivir. Constitución Política de Colombia, artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Se demostró, digamos fuera de toda duda, se demostró que el principal motor del crecimiento y del desarrollo es la capacidad de crear y absorber conocimiento. Y para eso la universidad es crítica. Uno en general puede decir que la educación se define básicamente en el conocimiento. En ese sentido, nosotros vemos que cambia totalmente el énfasis, el objetivo, digamos, de estas instituciones. Ya no es educar, ya no, el objetivo no es generar un impacto en la sociedad, generar conocimiento para resolver el problema de la sociedad, sino que el fin es generar un margen de utilidades a partir del negocio de la educación.
ideológicamente consideran que esto es lo normal, lo que debe pasar, lo que debe suceder, pero para nosotros la educación vista como un derecho pues queda totalmente vulnerada, atentada, cambia totalmente su filosofía a partir de, o digamos su función social, su objetivo, a partir de la implementación de este tipo de universidades. Estamos de acuerdo con el problema de que hay que buscar más finanzas, más financiación para la educación, pero el cómo, hacerlo como si fuera un negocio privado, de sectores privados, para que la elección de qué se investiga, qué se logra, sea hecho con criterios simplemente de beneficio, no es adecuado. Y no es adecuado porque cada vez más el beneficio y la utilidad es globalizado. ¿Y los colombianos qué? La educación superior de Colombia ha sido y debe ser una responsabilidad del Estado. Si el Estado quiere desprenderse, me parece que se está faltando a algo fundamental y se está afectando ante todo el derecho de los colombianos a la educación. Porque todos tenemos ese derecho a la educación y ese derecho a la educación debe estar garantizado por el Estado. Si la educación es un derecho, hay dos maneras de operacionalizar ese derecho, hacerlo práctico. Uno es decir, la educación es un derecho y por lo tanto el Estado tiene la obligación de garantizar que ese derecho pueda ser ejercido por todos, de manera igual, sin discriminaciones, etc. Otra cosa distinta es decir, la educación es un derecho y por lo tanto yo le voy a dar a las personas los medios para que libremente escojan ellas dónde van a ejercer ese derecho. El matiz es muy importante, es muy importante. Ambos están diciendo lo mismo como premisa fundamental. La educación no es un bien de consumo, no es una mercancía, es un derecho. Pero lo que importa es la consecuencia de eso. ¿Cuál es el paso que sigue? Lo importante en la vida es tener la oportunidad de formarse y es una deuda que en todo caso no le va a comprometer más allá del 10% de los ingresos futuros de un primer salario. Es decir, las condiciones que tiene Colombia hoy día en el crédito educativo, con todos estos beneficios, no lo tiene, puedo asegurarlo, ninguna parte del mundo. Constitución Política de Colombia. Artículo 67. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. El mapa global de la reforma, de las metas, mejor, de educación superior es un asunto que llaman disminuir las brechas entre grupos sociales en términos de acceso y permanencia, digamos que es el tema de la cobertura. Otro es el tema de la pertinencia y la innovación y otro el tema de la calidad, ¿sí? Y en ese sentido, cuando pensemos en financiación, hay que ver cómo en ese conjunto de metas está la real reforma de la educación, no solo en la Ley 30. Yo creo que el afán de la reforma es poder presentar al término del mandato del presidente Santos un incremento sustancial en la cobertura de educación real, no como en el pasado gobierno que sumaron el SENA, escuelas de policía, etc. Y para eso entonces van a utilizar el modelo utilizado en Brasil y en otros países, de abrir el espectro de la educación a las universidades con ánimo de lucro. Hay un grupo de universidades, de compañías multinacionales, que están prestando estos servicios educativos. En Brasil se vio ya que son servicios educativos de muy baja calidad. Entonces aquí tendríamos exactamente lo mismo, una falsa crecimiento de la cobertura. Y digo falsa, ¿por qué? Porque es que a un país no le sirven que tengan, que pase de 1 millón a 1.5 millones el número de estudiantes universitarios, que pasen los egresados anuales de 100.000 a 200.000, si realmente esos nuevos egresados no dominan unos saberes, unos conocimientos, no tienen una serie de valores que los capaciten para desempeñarse profesionalmente en sus disciplinas u oficios que estudiaron. La propuesta reconoce en ese sentido que hay un desfinanciamiento acumulado históricamente de las universidades públicas
que se ha reflejado fundamentalmente en la imposibilidad de adelantar proyectos de renovación tecnológica, de desarrollo de infraestructura de sus plantas físicas, de poner en sintonía los proyectos y las políticas de bienestar estudiantil y de articularse como corresponde hoy en día a los procesos de internacionalización de la educación superior que demandan una serie de recursos adicionales para posibilitar una mayor movilidad de profesores y estudiantes. Yo sí creo que tiene que haber un crecimiento. Lo que pasa es que ese crecimiento, si está divorciado de una calidad, si está divorciado de un criterio de calidad, no sirve gran cosa. Fíjense que en los últimos años ha habido un crecimiento realmente lineal, importante de la cobertura de la educación superior en Colombia, y paralelamente con eso ha habido un decrecimiento en los índices de competitividad y un decrecimiento en los índices de equidad. O sea que la cobertura sola no es suficiente, tiene que ser cobertura con mucha calidad. En la educación universitaria hay que mejorar la calidad, es decir, ya hay mucha oferta, digamos, pero no de tan buena calidad. Me parece que hay que mejorar la calidad sin lugar a dudas. Y hay que lograr una articulación con el sector productivo para no seguir sacando más profesionales en las mismas áreas sin consultar si el mercado los necesita o no. En términos de metas de calidad, el énfasis de la calidad en la política oficial se resuelve con sistemas de evaluación y medición, ¿sí? Fortalecer todo en los distintos niveles, ¿no? Medición de estudiantes, aseguramiento de la calidad por la vía de los programas universitarios e instituciones. Ese es el gran paradigma. Y lo transversal a ese paradigma es la medición, o la evaluación, o digamos que calidad en última se nos volvió evaluar y rendir cuentas. Y demostramos en esos estudios un fenómeno que le denominamos desfinanciamiento, que ha hecho que hoy la situación financiera de las universidades sea crítica y que, si continúa de esa manera, las perspectivas no solo de desarrollo, sino para mantener el nivel de desarrollo que tenemos hoy, se vería fuertemente comprometido. Por eso, le apostamos inicialmente a un proyecto de reforma parcial de la Ley 30 con la doctora Cecilia María Vélez White, para que con una nueva metodología, con una nueva definición, para que se asignaran los recursos a nuestras universidades, encontráramos recursos que nos pudieran compensar en algo ese mayor costo que hemos tenido que asumir para cumplir nuestras respectivas misiones y visiones, que están fuertemente articuladas a ampliación de cobertura, a calidad y a desarrollo de la investigación. Nos estamos tal vez acercando un poquito a una propuesta muy mínima, muy minimalista de sostenimiento, en que las universidades puedan sobreaguar por unos años. Yo realmente siento mucha tristeza que el país no esté metido en este momento en una discusión sobre cómo proyectar la universidad al futuro, cómo hacer de eso un instrumento de desarrollo, cómo hacer un instrumento de equidad, de movilidad social, y simplemente nos vamos a limitar a ver cómo hacemos para sobrevivir. Nosotros lo proponemos como contrapropuesta a la ministra, el IPC más 3 puntos desde 2012 hasta el 2022, con una característica, que ese 3% fuera a la base presupuestal de las universidades de manera total. En el caso de las regiones tenemos universidades territoriales que tienen, digamos, financiamiento de parte de la nación,
y en un porcentaje, digamos, mucho más bajo de parte de los departamentos. En el caso, digamos, pues de la costa atlántica, son alrededor de 7 universidades, 2 de ellas son nacionales, la Universidad de Córdoba y la Universidad Popular del Cesar, pero las otras universidades como Magdalena, Guajira, Cartagena, Sucre, son universidades territoriales que reciben también, digamos, algún financiamiento de los entes departamentales, pero es un financiamiento que aproximadamente no supera el 10% de las transferencias, digamos, que hay de la nación, como en el caso, pues, de la Universidad del Magdalena. Esto significa que la universidad, pues, en la región también debe buscar mecanismos de financiamiento distinto, pues, a estas dos transferencias que se vienen dando desde, pues, hace mucho tiempo atrás. Si bien los diálogos hasta ahora, pues, han llevado a algunos acuerdos intermedios, consideramos que este acuerdo preliminar inyecta unos recursos a las universidades, públicas, pero que desde luego no son una solución estructural a ese problema de financiamiento. Desde luego que cualquier recurso nuevo es importante para seguir profundizando en calidad, para seguir creciendo en cobertura. Las universidades son construcciones históricas. Hemos subrayado con insistencia que desde el punto de vista de su trayectoria, en mucho trascienden la vigencia de los estados nacionales, incluso han sobrevivido a muchas revoluciones y a profundas transformaciones de la sociedad, de la política, de la economía, ¿sí? Y han seguido mostrando que es eso lo han hecho, entre otras cosas, en virtud de la autonomía que la sociedad, ¿sí?, le otorga y que el Estado está en la obligación de respetar y de tutelar, y los gobiernos de velar porque efectivamente se desarrolla.